Buenos días, buenas tardes, buenas noches. He perdido la barba por una apuesta y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al capítulo no sé cuántos llamado Ray Mierda Johnson y el grandísimo Kieron Guillen. Kieron. No sé si es inglés, es latino, pero se llama el tío. Quieron o quieran. Más adelante les presentaré a este caballero. Pero antes de nada, la recomendación para que luego digan que este espacio no les sirve para nada, es un completo pérdida de tiempo y todo eso. Señores, les recomiendo que se bajen, pero que hagan dos hostias como quieran, por torre o como quieran, la película de animación de DC Comics. Deuda infernal del Escuadrón Suicida. Ni en una puta película de Hellraiser he visto tanta sangre, tanto personaje muerto. Acojonante, machos, acojonante. Todas las películas que han visto de la Marvel, de la DC o de cual sea, para niños de teta. Para niños de teta. Comparado con lo que hacen en animación. Ahí hay sangre para todo Dios. Pues vamos a al tema. ¿Que quién es este señor Quirón? Pues el señor Quirón, que siempre se me olvida de hablar de él, es el guionista de esto. Hace poco, el señor Fuente Delta hablaba de los cómics y yo he tenido el placer de disfrutar. Ya lo miraré por internet a ver si alguna alma caritativa me ha dejado por internet alguna copia de La Sombra del Imperio, de lo de puta madre que estaban estos cómics que trataban de darle más, de darle más de darnos de comer a los que queríamos más historia después del retorno del Jedi. Y los de Disney se habían pasado dicha historia que debía ser de puta madre. Y no, y yo creo el señor Delta, vamos, más que el copón. Pero que Disney se había pasado esto por el. Por ahí se habían pillado el culo con las maravillosas historias de la sombra del imperio. Y nos había dejado sin esas pedazo de historias que serían no 3 millones de veces, sino infinidad de pa. Lo que quieran ustedes, el signo infinito. Un 8 de lado. Mejor que la puta mierda que nos han dado. Pues bien, señores. Esto es Darth Vader. Y aquí pone Disney. ¿Cómo coño es posible? Me explicaré. ¿Cómo coño es posible que les hayan dado lo que es la verdadera saga, porque esto no deja de ser un cómic? Esto, como les he dicho yo varias veces, esto es después de 1, 2, 3, de la cuarta, de Una Nueva Esperanza en adelante. Este cómic, señores, este cómic, si no se pueden comprar los otros dos, cómprense este, el número 3, que es el cagarse. Les voy a hacer un poco de historia. Este, el 3, después de perder el imperio, la Estrella de la Muerte, la 1, la primera, por los demás planetas, se creen que el imperio ha perdido fuelle y se le está rebelando. Pues aquí va el colega, solo,
hablar con el rey de un planeta que se le quiere revelar. Y con sus espadas láser y con sus dos cojones Polo intenta convencer. Y él solo forma una guerra civil en ese planeta. La historia cojonuda no. La historia es... Vamos. Miren cómo es el cómic. Miren qué estrechico es. Pues la historia es la de Dios. ¿Por qué no se coge un gran cerebro como el del señor Quirón Guillén? Guillén. Mira, igual que el este. Guillén, pero ¿cómo se les? Guillén. Y se utiliza una puta mierda dentro de un melón como el señor Johnson. Pues no tengo ni puta idea. Porque si este tío hace esto, pues podría inventarse un Sith tranquilamente, un Lord Sith, y plantarnos uno de los mejores Sith como los anteriores, sin romper la cadena de éxito, más o menos. Porque las películas eran o casi buenas. Bueno, la primera, la verdadera fantasma, señores, para mí una puta mierda. Pero coño, ¿cómo se llamaba el este? No me acuerdo cómo se llamaba el sitio este de la lanza, coño, la espada doble. No me acuerdo, ya me acordaré. Yo tampoco edito. Pero coño, era cojonudo. Hablaba poco, pero se cargaba un puto Jedi a su puto padawan. El segundo era, joder, el segundo era Christopher Lee. O sea, joder, hostia puta. Y hasta el robot ese era mejor que la mierda que nos han dado. Que me pasé la séptima parte diciendo yo, vale, bien, va a morir el hijo de puta este. No murió. ¿Cómo puede tener la Disney, es que lo vuelvo a repetir, la Disney, la puta Disney, talentos como esta gente y coger a mierda para hacer sus películas, que en el fondo son lo que se va a llevar el dinero? Y otra cosa que me pregunto de los americanos, ¿cómo es posible? Creeper Creeper, una extraordinaria película de terror, amenazada con unos chistes americanos 100% de mierda, de unos estudiantes que van a morir, pero sueltan sus putas gracietas de mierda. Le pondré un ejemplo. La criatura se utiliza el olfato para saber a qué crío se va a comer. Y un gilipollas dice, no sé qué es, pero es un fanático del olfato. Si a mí un tiburón me estuviera... un tiburón no, un tigre me estuviera olfateando para luego comerme, no diría semejante gilipollez. Es que este humor americano me choca grandísimamente cuando pienso que el Charles Chaplin era americano. Que los hermanos Marx eran americanos. Qué bonito que se ha caído hasta la cámara al susto. Por eso, señores,
He estado a punto de defender. A la puta Disney. En este vídeo. Se me ha pasado por la mente. Porque pensaba que si la Disney tiene semejantes guionistas, pues algún día volvería a hacer algo grande. Pero es que la Disney no le sale de las pelotas. Guionistas buenos tiene, pero no le sale de los huevos. Y el señor mierda Johnson se merece todo el odio y todo el resentimiento que le demos. Esto es por un youtuber que he escuchado, no voy a decir su nombre, que ya sentimos odio hacia él. Sí, señores, sentimos odio. Mi próximo vídeo seguirá el bonito documental El director y el Jedi. Os vais a cagar. Ese tío está más loco que el que hizo de Nerón en Quo Vadis. Me equivoco, es el personaje. El actor es soberbio. Si no habéis visto Quo Vadis, ¿a dónde va, señor? Verla. Que os vais a presentar, os vais a creer que es este, que es el puto Ray Mierda Johnson. Del. Ah, señores. Y el tío se piensa que es la hostia en vinagre y solo ha hecho una película. Cuando haga sus tres y mande al infierno ya Star Wars, porque la gente no querrá verla. La gente ya sabe cómo es y no querrá ver su puta tercera trilogía. Entonces no tendrá ninguna excusa para sacar otra fiestecita diciéndome qué grande soy. Sin más, señores. Gracias por atenderme. Que descansen. 7 de la tarde. 1 en Chile. Gracias y que descansen.